Vente por este lado. Vente por acá. Mario. Mario. No me oye Mario. Ya cerré la puerta. Sí, ya la cerré. Mario se encontró dos bicicletas, dice que las va a vender. Bueno, mi gente, como pueden ver, pues ya terminamos, miren, así quedó. Nos aventamos 2 horas y media. Ya quedó, ya terminado el trabajito. Ya nos vamos. Gracias a Dios. Estos son trabajos donde se cobran alrededor de $800, 800 y 1000. Depende de qué tan grande esté la storage. Esta era una greenhouse, de esas casas verdes que les dicen. Y el plástico estaba muy grueso, so batallamos un poquito más para poderla remover. Acá está la otra bicicleta. Bueno, mi gente, pues así es este trabajo. Esta bicicleta parece que es de mi primo Barney. Está toda morada. Ya nos vamos, como les decía, vamos ahorita a cambiar trailers, ya que vamos a ir a hacer una yarda para la ciudad. Así que andamos medio cansados, pero vamos a ir a tomarnos un refresquito y ya de volar nos vamos a la ciudad, a cortar el pasto, cortar la yarda de la ciudad, mi gente. Bueno, ahorita nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por apoyar el canal, muchísimas gracias por compartir los videos. Les tengo una sorpresa por ahí, cosas nuevas que vamos a hacer este año con Mario. Ahí está Mario. Mira Mario, aquí estamos. Mira, ahí está, dice Mario. Se me hace que la chingada bicicleta está muy bicicleta, está muy grande, está muy alta para Mario, va a tener que bajar ¿Qué tal mi gente? Un saludo a Ernesto con Vivo la Basura que tienen los United States. Miren, pues nos encontramos aquí en la locación. Aquí estamos con Mario. Vamos a desbaratar esta casa. Ahí viene Mario, saluda Mario. Aquí estamos, mira, aquí vamos a tumbar esta casita de plástico. La vamos a desbaratar ahorita, ya vamos a sacar las cosas. Y aquí nos vamos a ir a cortar una yarda, hacer a cortar el pasto en una propiedad que nos dio la ciudad. Y pues ya vamos a empezar el día, gracias a Dios. Ahorita yo me paré a las 6:30, fuimos al basurero a vaciar la traila y ya estamos aquí. Esta es la casa, como pueden ver, se murió la señora y la heredaron, entonces pues ya estamos aquí listos para darle con todo. Aquí está la camioneta con la frena. Esta la voy a acomodar porque estoy todo chueco. Te va a caer la cabeza porque esto voy a cortar colgando todo. Este no se va a venir porque está todo amarrado de acá, mira. Está amarrado de acá, de la esquina. No hemos quitado de ahí. Toca todo afuera, dale. A ver si alcanzas. No va a alcanzar, ocúpate, es que no va a alcanzar, Mario. Espérame. ¿Sí me entiendes? Es que ocupa acá. Ándale, vamos, espérame, hijo. ¿Dónde está la...? Espérame,
andaba buscando un palo para empujar aquella para atrás para que cayera. Ya, ya charpeó. Mira, nomás quitamos esta, esa y esa entera nos la llevamos. Ya, ya ahorita se va a caer ya, ¿no? Sí. Ya nomás levantamos esto. La base de plástico. Esta está más difícil que la que hicimos, allá una vez, ¿te acuerdas? Una chiquita. Ya era más rápido. Sí, aquí ya estaba más rápida que esta. Aquí estaba más delgadita. Sí, mucho más delgadita, esta está muy gruesa. Sí. Aquí le jalabas y se venía todo. No, ya, ya esta parte era lo más grande. Ya ahorita lo de acá. Eran plantas de marihuana, no plantas de té, pero tenían plantas. ¿Y por qué no quería eso para eso? Sí, aquí lavaban y tenían plantas. Oh. Tenían plantas aquí. Ellas ya se salen. Ya, nomás quita los que están ahí. ¿Cuál? A la lado izquierdo. ¿Ves? Uno, esos que están deteniendo esta parte, ya, ya esta parte cae toda, allá, y luego esta igual, ya cada de todo eso ya nomás queda ese. Sí, me quedó unas piernas, quedó una pinza. La pinza, a lo mejor se viene acá para abajo, por ahí. Sí, espérame. Córtale la mitad, patrón. Creo que voy a hacer, pero ten el suelo. Espera. ¿No sirve? ¿No te sirve? Tendrás que no va. ¿Cómo vas a cortar el primero aquí abajo para que pase la sierra? O corta de acá. ¿Me entiendes? Que no va a pasar la sierra como aquí, mira. No, no es para plástico. ¿Qué tal? ¿Qué todo? No, esta navaja que traes, me que no, es para madera. No le he quitado la otra.
Le falta uno arriba. No, si ese no quiere. Ese es el único que tiene planta. Acá, güey. ¿Vas a hacer una sesión por qué lado? Lo voy a echar acá. Le vaya a pegar el efecto de ahí, ¿para qué quieres? Espérate, espérate. Le va a salir más caro. Para que quede parado, para que quede todo acostadito. ¿Con
que echarlo, perdón, tomar esa huevo. Estaba más difícil. Thank you.
apenitas va a caber todo. Se va a llenar la traila. Bueno, mi gente, como pueden ver, ya terminamos. Ya cerré la puerta esa, Mario. Vente por este lado. Vente por acá. Mario. Mario. No me oye, Mario. Ya cerré la puerta. Sí, ya la cerré. Mario se encontró dos bicicletas, dice que las va a vender. Bueno, mi gente, como pueden ver, pues ya terminamos. Miren, así quedó. Nos aventamos 2 horas y media. Ya quedó. Ya terminado el trabajito. Ya nos vamos. Gracias a Dios. Estos son trabajos donde se cobran alrededor de $800, 800 y 1000. Depende de qué tan grande esté la storage. Esta era una greenhouse, de esas casas verdes que dicen. Y estaba, el plástico estaba muy grueso, se batallamos un poquito más para poderla remover. Acá está la otra bicicleta. Bueno, mi gente, pues así es este. Así es este trabajo. Esta bicicleta parece que es de mi primo Barney. Está toda morada. Ya nos vamos, como les decía, vamos ahorita a cambiar trailers, ya que vamos a ir a hacer una yarda para la ciudad. Así que andamos medio cansados, pero ahorita vamos a ir a tomarnos un refresquito y ya de volar nos vamos a la ciudad, a cortar el pasto, a cortar la yarda de la ciudad, mi gente. Bueno, ahorita nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por apoyar el canal, muchísimas gracias por compartir los videos. Les tengo una sorpresa por ahí, cosas nuevas que vamos a hacer este año con Mario. Ahí está Mario. Mira, Mario. Aquí estamos. Mira, ahí está, dice más. Se me hace que la chingada bicicleta está muy grande. Está muy grande, está muy alta para Mario. Va a tener que bajarle el asiento. ya salimos con dos bicicletas, mi gente. ¿Cómo ven? Dice la señora que todo lo que estaba dentro en la bodeguita era basura. Pues hay que tirarlo entonces, mi gente. Y pues ya, ahí vamos ya con la. Vamos a dejar la traila aquí, como la pueden ver. La vamos a dejar porque ya no tenemos tiempo de llevarla, desconectarla. Aquí estamos como a 10 minutos de mi casa, pero como sea, no queremos perder tiempo porque ya vamos a ir para. Vamos a ir a la. A cortar el jardín de la. Que nos dio la ciudad. Bueno, mi gente, hablamos en un ratito. Como decía, tenemos muchos proyectos. Mario tenía mucho tiempo diciéndome que quisiéramos formar una compañía de roofing. Una compañía para cambiar techos, y pues créanlo o no, le hice caso a Mario. Yo también me puse a pensar qué tan difícil era y los márgenes de ganancia y comenzar, y pues ya dimos la compañía de alta, ya está registrada bajo la compañía esta de Jan Removal. Es una sucursal, se puede decir, una empresa hermana de esta, y vamos a ya tenemos todo apalabrado con los proveedores. Ya tenemos un grupo de,
de ruferos, como le dicen ellos aquí, de personas para trabajar. Ya estamos empezando a repartir volantes, y a cada cliente que vemos en este negocio de la remoción de chatarra, les estamos ofreciendo ya también el servicio de roofing. Entonces ya nomás nos falta hacer la página web, pero ahí vamos, mi gente, muchas cosas nuevas para este año, bendito sea Dios. Nos vemos en el siguiente video. Mario, dile adiós a todos tus seguidores. Mira, al próximo video ya vamos por abajo. Nos vemos, mi gente, saludos.